Hey, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a What Dog Legion. Bienvenidos a todos, a todas. Y bueno chicos, muchas gracias por estar ahí como en cada vídeo, en cada serie, se agradece un montón la verdad. Y bueno, venga, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, que tenemos aquí una misión que contesta la llamada. ¿Podemos empezar? Esto es para jugar en online, o sea, sí, lo habíamos... El que, vamos, el que lo estáis siguiendo la serie, lo vimos en el primer capítulo. A ver qué pasa. Interactuar. Vamos a ver esta misión también que hay afuera, esa que tenemos el icono ese blanco. A ver qué se, de qué se trata. Buen trabajo, equipo. Qué alegría ver que la guarida vuelve a llenarse. La única forma de impedir que Londres se suma en la opresión más absoluta es reconstruir la resistencia. Hay que reclutar gente y renovar nuestro arsenal. La población tiene muchas ganas de alzarse y recuperar su ciudad. Hay que demostrarles que Dexec lucha de su lado. Lo estoy deseando. Vamos a devolvérsela a los chulos que se han cargado Londres. ¿Y esos mercenarios que desfilan por las calles? Nos tienen a todos por los huevos. ¿Y el clan Kelly? Se aprovechan de los vulnerables. Tenemos que ocuparnos de ellos. Bien, pero recordad que los hackers de Día Cero siguen fuera. Ya destruyeron a DedSec una vez y volverán a intentarlo. Creo que planearon los atentados e incriminaron a DedSec. Con vuestra ayuda pretendo llegar a resolver este misterio. Hay muchísimo que hacer. Movámonos. Desjodamos Londres. Vale, bien. Perfecto, tío. Vale. Dicen que después de esto podemos empezar. Teníamos misión cumplida. Podemos empezar la hecha. Vale, guay. Oye, ahí hay algo. Misión iniciada, desenterrando el pasado. Aquí hay algo, tío. ¿Qué es esto? Recoger. Tengo una pista. Ah, esto es disquete de reliquia, tío. No sé. Que podría ayudarnos a descubrir más sobre Día Cero y los atentados. He captado una señal cifrada procedente de las ruinas de la Toan que se transmite en bucle desde la noche de los atentados. Ve a investigar. Quizá puedas probar esa tecnología RA tan chula que robamos. Digo, que... ¡Qué capullo! Muy bien. Disquete. Vale, es el disquete que acabo de coger. Reliquia obtenida, tío. Encuentra el origen de la señal en el lugar del atentado de la Toan. Vale, vámonos. A ver, que quiero mirar eso que hay fuera. A ver qué es, ¿sabéis? Si es misión secundaria, pues no sé si la hacemos. Si es muy larga, pues no. Pero si es muy cortita, pues la podemos hacer. Bueno, siempre, la verdad que doy las gracias por todos los que estáis siguiendo la serie. No sé si tendrá mucha aceptación. Ya sabéis que el primer día suelo grabar 3 o 4 vídeos seguidos. Y ahora mismo acabo de publicar el 1 y no sé cómo va. Y tuve que grabar, nada, cortito porque no... Se me... Pues lo que me pasa siempre, lo del tema del HDMI, tío. Iniciar, ¿qué pone? Iniciar reclutamiento. O sea, podemos reclutar a quien nos salga de ahí. Vale, a ver. Eso que se ve ahí, ¿qué es eso también? Repa. Ah, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Recoger. Parlerman Square. Muy bien. Archivo de texto, entrada de disco duro. ¿Y esto de aquí qué? ¿Y eso de ahí qué es? Liga de boxeo sin guantes. ¿Qué es esto? Misión iniciada. Liga de boxeo de guantes. Sin guantes, ¿no? Pero ¿cómo está? Mira, misiones. ¿Ves? Es secundaria. La liga de boxeo sin guantes. Nos dan eto y artículos para manos. No sé, ¿qué hacer, gente? ¿Lo hacemos? Todo grupo de resistencia necesita agentes especializados con conocimientos técnicos, buen manejo de armas de fuego o grandes capacidades atléticas. En las peleas de boxeo sin guantes suele haber gente que sabe cómo dar puñetazos y cómo recibirlos para enfrentarse al mejor. Tutorial de toques del balón. Hostia, podemos tocar el balón y todo, tío. ¿En serio? Entendido. Pulsa los controles a tiempo para golpear el balón. Cada golpe en la sección de color. Vale.
contendiente de una arena, tendrás que derrotar antes a los más débiles. Demuestra tu superioridad física y puede que decidan unirse a Deadcheck. Será algún rollo de sociedades primates, imagino. Vale, ¿y dónde está esa misión? Completa todos los rings de boxeo. Buah, esto va a ser que no, tío. Tienes que ir por cada ciudad o cada distrito o algo de eso, ¿no? Consiguiendo... Va a ser que no, gente. Así que no creo que lo hagamos. Lo que quiero mirar... Aquí hay algo. Vale. No. Ya le haré esto yo, ¿sabéis? Vale, a 1200. Vamos a ver el mapa. Así podemos hacer un viaje rápido. ¿Qué es esto? Punto de tecnología. Va a ser que no, ¿no? ¿No nos va a dejar ir a un viaje rápido? No. ¿Y aquí podemos viajar? Joder, en el 2 sí podíamos, tío. No nos deja, ¿pero por qué? ¿Porque está todavía esto quitado o qué? ¿Qué es esto? Liga de boxeo, ¿veis? Míralo. Completa todos los rings de boxeo. No podemos, tío. Sobre todo en gameplay, ¿sabéis? Perdonadme. Al que lo esté... Mira, viaja rápido, ahí está. Temple. Míralo, ahora sí. Es aquí el viaje rápido, tío. Vamos allá. Vale. Perdonadme al que venga... Bueno, al que venga. Buscando el 100% del juego, pero no creo que aquí lo podamos hacer, ya os digo. Con lo que me cuesta subir los vídeos para poder hacer todo. Imposible. Bueno, pues venga, vamos a ver. Lo malo los coches, tío. Quiero moverlo contra antes, tío. Enterarme de cómo va el tema de los coches. Para poder coger coches y... Ah, que este es el metro, tío. El metro de Madrid. Informa, no, metro de Madrid, no. Bueno, a ver, ¿cómo... ¿cómo vamos hasta allí? ¿Cuánto nos queda? Ese es un taxi, mira, ¿podemos pagar un taxi? Derecha, avanzar, retornar. Pues que ir andando, tío. No sé. Si hay alguno que tiene coche, me lo llevo. Mira, tío, parece el de... el del Bond. El coche de Bond. De James Bond. Oye, tío. A 500... No, hombre, si estoy yéndome allí, tío. Ahí no, ahí. La madre que me parió. Vale, vale, a ver si puedo coger este coche. Entrar. Ya está. Es por aquí. ¿Estaba vacío? Vale. Esto de liberar también los distritos y cosas así los haré yo fuera de cámaras también. Hostias, ¿y esto qué? ¿Esto es aquí? Míralo. Piratea. A ver. Fue una tragedia devastadora. Vi este desastre por la tele. Todos los cadáveres, joder. Debería estar abandonado y en obras, pero está rebosado de puntos seguradas. No es normal, ¿no? Mierda, no lo había pensado. Por cierto, ¿qué estoy buscando, Vax? Cualquier tipo de dispositivo o componente que pueda estar emitiendo esa señal. Parece originarse entre los escombros. Trampa. Sí, por ahí hay gente, ¿no? Metía. ¿Esa quién es, tío? No, 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 que me ve. Pierdo la señal, me cago en la mano. Espérate. Venga, va, vamos para allá. Vamos a ir despacito. Llamar dron de carga. ¿Y sé dónde va? Alguno que se ha caído ya en la trampa. Seguro. A ver. Mira, aquí tenemos... cositas. Recoge.
Toma nota. Yeah. El atentado de la TOA nos ofrece una oportunidad excelente. Cuando nos hagamos con el control de la zona, dispondremos de un punto estratégico en el Támesis y nos proporcionará una tapadera para llevar a cabo las actividades de mayor riesgo. Ah, muy bien. Se sale. Sí, señor. Vale, seguimos. Este es el que se ha caído, ¿no? Con la trampa que le he puesto. Vale, vamos a ver. Ese es malo. Malo. No, 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 no. Me cago en Dios, que me equivoco siempre de botón. A este también le podemos poner una trampa ahí. Esta no sé si va a decir algo. Podemos dejarle en paz al hombre, ¿no? Está por aquí abajo, tío. ¿Qué ha sido eso? Cago en la madre que lo parió. Buah, me cago en la madre que me parió. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya me ha pillado, tío. Me han pillado. Vale, vale, cuidadito. Mira, aquí hay algo. Recoge. Pata de robot, araña, dañado, reliquia. ¿Pero qué coño? Sí, señor. La señal procede de este fragmento de robot araña. No tiene nada que indique a quién pertenece. ¡Hostia puta! Parece mi madre de resaca. ¿Se puede saber qué le pasó? Es difícil saberlo, pero una reconstrucción en RA nos permitirá saber qué pasó y si tuvo algo que ver con el ataque. Si accedes a los transmisores de la zona, podré compilar datos suficientes para la reconstrucción, vale, bueno, en RA. Vale, acceder a los datos de vigilancia. Bueno, pues estamos un poquito saturados, ¿sabes? Así que, bueno, intentaremos. Arriba hay algo. Investigad su última posición conocida. Y hay una cámara. Cabo una madre que la parió. Buah, que me mata, que me mata. Sospechoso, dispara. ¡Socorro! Que me mata, tío. La madre que lo parió. Es que por allí no veo nada, Voy a por ella. Iré a echar un vistazo. Sí, ven. Soy blanco fácil, me repliego. Ven aquí, hombre, ven aquí. A tu casa ya, ya se ha acabado. Vale, fuera, vamos. Vale, aquí hay uno. Y hay tecnología también. A ver. Interactuar. Bien. Mira, también podemos ir con la araña, fijaos, está ahí abajo. Perfecto. Quedan dos transmisores de datos más. ¿Dónde está? Ah, el panel de... ¿ese está ahí arriba? No, está aquí. Para poder subir de nivel, ¿no? A ver. Uf, espérate. Vamos a poner la trampa ahí, por si acaso. ¿Dónde está eso, tío? Esto va a ser con la araña, ¿no? Pero no puedo pasar por aquí. Tiene que ser con la araña, a ver. ¿Dónde está la araña? R1. No. Que le he jodido. Piratea. Bueno, está ahí. Ahí estamos. Bien. Muy bien, tío. Ya que la habíamos liado y tal, pero bueno, perdonadme. Vamos a seguir igual. Bueno, a seguir igual. Intentaremos hacerlo mejor que antes. A ver, esto es para poder crear una trampa. Trampa. ¿Qué más? ¿Dónde están? Ah, están allí. Yo no veo más enemigos. Ah, por aquí no puedo pasar, tío. Pero por aquí sí. Uno ahí aquí. Y uno ahí abajo, Aquí. Interactúa. Vale.
Un transmisor de datos más y listo. Aquí hay algo, Descargar. Ah, vale, esto para poder abrir la puerta, ¿no? Descargando clave. No sé, digo yo. Repone munición. Esto está abajo mía. ¿Ves? Míralo. Para abrir la puerta esa. Aquí hay una nota. Está por allí. Vamos a recogerla. Pues si nos hemos cargado a todos, tío. Había pocos. Recoge esto. El que quiera leerlo, que lo lea. Ahí se lo dejo. Vale, vamos. Por aquí. Esto está por aquí. Allí. Vale, allí hay un CD o algo, ¿no? Creo. Una caja. No. ¿Cómo cojo yo eso? Bueno, ahora miramos. Se va a liar esto aquí, yo creo. Vale, a ver. Vale, está aquí. Y aquí hay una de estas. Vale, otra. Lugar de atentado de la Toan. Número 1. Bien. Y aquí tenemos otra de estas. Yo me apaño mejor con este, que con todos los demás, de momento. Con eso debería bastar. Ahora hay que extraer el sonido de esta transmisión y el vídeo de estas 36 y... listo. Regresa al lugar donde encontraste el robot araña y te mostraré la reconstrucción en RA de la noche de la explosión. Vale, genial. ¿Y la caja, tío? Mira, no. Digo, tiene que ser por ese... Míralo, ahí, por ahí va a ser. Por ahí va a ser. Lo del robot araña. Piratea. Por aquí tiene que ser, ¿no? No, por aquí arriba, ¿no? Por aquí. Por aquí, tío. A ver. Es un, creo que es un coleccionable, ¿eh? No creo que andamos cogiendo todos. Vale, ¿en serio? Vale, vale. No hace falta saltar. Bien. Bien por mí. Vale, allí. Falta un maletín, tío. Recoger. Unas manos de alguien había ahí. ¿Qué leche será eso? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha bugueado. No sé, la habéis visto, ¿no? Que vacía unas manos, tío. Pante la movida. Míralo. Pase de la conferencia de Toan. Reliquia obtenida. No sé, tío. Bueno, esto lo podemos coger, ¿no? Y quitar. No sé si lo recogeremos luego más adelante. Pero bueno. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. ¿Traéis el cargamento? ¿Creías que íbamos a rajarnos? No confío en un chucho Kelly. ¿Buah? Aquí hay algo. Llamar robot araña. ¡Ay, mira, tío! O sea, lo puedes dejar en tomar por saco. Y luego hay cositas de aquí que puedes ir a recogerlo. ¡Qué bueno! Eso sí que no lo sabía. Piratear... No. No, no, no. Fuera. Paso. Pensaba que lo podía recoger, pero no, no. Trepar. Bueno, pues nada. Analizar. Analiza. Lo flipo. ¿Dices que los mafiosos del clan Kelly pusieron las bombas? No es su estilo, debe ser una entrega. Seguramente los Kelly eran el proveedor. Pero mira, ese no está con el clan Kelly. ¿Significa eso que está con Día Cero? No te quedes ahí parado y sigue buscando. Que siga buscando. ¿Y yo qué busco aquí? Analiza las imágenes de la tierra. ¿Ahí? Analiza, míralo. Bax, ¿quién controlaba ese robot araña? ¿Escanea o algo?
He terminado de descifrar la señal del robot y, aunque no he podido identificar a un usuario en particular, está usando el código de llamada de la policía metropolitana. No me jodas. ¿La policía lo estaba viendo mientras pasaba? ¡Qué fuerte! Vale, qué guay. Mira, el hombre araña iba a decir. La reconstrucción continúa tras esos escombros. ¡Buah! ¿Te imaginas que pudiéramos dar un salto cuántico? Sería la polla. Faltan al menos 10 años para conseguir la tecnología de túnel cuántico, pero los drones y los robots araña ya están aquí. Podrías usarlos si no te apetece esperar. Genial, loco. Vale, lo he podido recuperar, tío. O sea, que es por allí por donde hemos venido con él. Y entonces, ¿este que es otro robot araña? ¿Qué quiero? ¿Que pueda manejar? Míralo, piratear. Este es más pequeño. Bueno, da igual. Vamos a ver si podemos ir para allá. ¿Cómo mola, tío, el robot araña, eh? Vale, a ver. Por aquí. ¿A dónde, de dónde hemos venido, tío? Esto nos va a llevar allí, eh. Míralo. ¿Por qué no diriges tus pupilas hacia el cargamento de la furgoneta? Vale, genial. Allí. ¿Qué pasa? Analizar. Analiza. Nitrógeno RDX y el mismo sistema de detonación de las bombas que colocaron en el Parlamento. Vaya tela. Ah, la firma de día cero. Eso es, deprisa. Tenemos otras entregas. Qué capullos, tío. ¿Así que os contrataron para abastecer a los objetivos? Calla, aquí todos sabemos lo justo. Analiza las imágenes. Buah, Día Cero tenía varios equipos en esta movida. Los Kelly eran uno más. Desde luego, es una forma de realizar un ataque coordinado enorme manteniendo el anonimato. Día Cero necesitaba personal y recursos, pero los querían a una distancia segura. Y no hace falta ser la mejor IA detectivesca del mundo para ver que tanto el Clan Kelly como Albion se beneficiaban del resultado. Qué bueno. Por desgracia, esto es todo lo que podemos obtener de la reconstrucción en RA. Pero si diéramos con el misterioso agente que estaba espiando por el robot araña, tal vez nos pueda contar más. Huye de la zona. Vale, entonces algo así lo puedo recuperar. A ver, espérate. ¿No? ¿No? Aquí lo tengo ya. No sé, digo yo. Bueno, vámonos. Es que, fijaos una cosa. En el Watos... O sea, en el Watt 2-2 era el donde era para correr, era para trepar, ¿sabéis? O sea, que fijaos, tío. No es porque yo me quiera joder, o sea, que es que no, es que si lo sé ni lo juego, tío. Me hubiera esperado hasta haberme jugado este. Porque luego los botones cambian, que no veas. Bueno, vámonos. Es normal que por lo menos en el hackeo. He rastreado el número de serie del robot araña. Se asignó al New Scotland Yard hace 3 años. Tal vez haya más información sobre su usuario o su misión en la comisaría. Esto es una puta mierda. Los polis saben que Dexec no hizo los atentados, pero han dejado que todos lo creyeran. La única manera de descubrirlo es investigando New Scotland Yard. Busca pruebas en el... Vaya tela, tío. ¿Dónde está eso? Hostias. Allí. Voy a hacer un viaje rápido. Claro, por eso mismo nos dan coches, ¿sabéis? Porque tenemos el metro, digo yo, tío. Bueno, vamos para allá. Está guapo estas cosas de estar pirateando y esto. Sí me gustó, el 2 me encantó, tío. Me lo acabé hace 2 días. Y la verdad que me gustó. Lo que pasa que, claro, al jugar ahora este, pues cambia todo, tío. Los botones, el que era para trepar ahora es para correr. El que era para piratear, poner trampas antes, ahora es para no sé qué. O sea, brutal, tío. Lo cambian todo, tío. No sé. Ya podían haber cogido, haberlo dejado igual. Pero bueno. Bueno, no pasa nada. A ver. Vámonos. Esto... No, por aquí no puedo pasar. Vale. Hola. Caracola. A ver. Tenemos... Uf, ¿qué es esto, tío? Vamos para allá. ¿Yo? Imposible. Dice que... Yo, en los muñecos, lo que más me gusta, tío.
Que flipa, ¿sabes? Con las cosas que dicen. Para el coche ahí. Bueno, vamos a mirar a ver qué. Busca pruebas en el Nesco. Venga, a ver. Vamos a buscar pruebas. ¿Puedo pasar aquí? ¿Estás viendo? Albion ha tomado Scotland Yard. Tiene todo el cuerpo de policía. Pero no te preocupes. Si no te agradan estos matones privatizados, puedes cambiar de calle para que te revienten otros. A ver, puta policía, pero puto Albion también. Puta mierda todo. No pasa nada. Las únicas diferencias son el uniforme, las armas de asalto y el hecho de que les mueven los beneficios en lugar del servicio público. Veamos, cualquier tipo de registro o información del robot estará más adentro. Vale, a ver si podemos piratear ese dron. Vale. Vaya hombre. Vaya hombre. Piratea. ¿Dónde estoy? Mira, ahí hay un tío. Allí hay algo para leer. Busca pruebas de... Vale. Piratear. Hostia. ¿Dónde estamos? Desactivar. Panel de control. No sé qué hará eso. ¿Dónde estamos? En la calle. Abrir, cerrar. Piratear. ¿Cómo paso yo aquí? A ver. ¿Pero qué se están pegando aquí o qué pasa, tío? Ni idea. Sí, pero claro, esto va a ser muy jodido. Una cosa es coger, piratear una cámara aquí. No, quiero piratear la otra. Vale. Atraer. Hay un tío. No sé si puedo piratear esto, tío. No, quieto. Hostia, cuidado, cuidado que hay uno allí, ¿Y esta mierda? Venga, fuera. Bien. Queremos entrar por aquí, ¿no? Abre. Hostias, ¿cómo hacemos esto, tío? No, trepa, 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 no trepes. Me cago en la mar. Me cago en la mar, tío. Me cago en la mar, tío. Espera mucho. Venga, buena. Ahí estamos, menos mal que no ha saltado la alarma. Bien. Hostias, ¿y ahora qué hago? ¿Suelta al tío ese? Mira, aquí hay algo. Voy a coger esto. No sé qué será. Vale, vamos a coger. Desbloqueamos esto. Hostia, tío, estoy acojonado, ¿eh? ¿Y este quién es? ¿Ni nadie aquí? Rescatar. Dejadme salir. Vete por el campeón. Rescatar defensor. ¡Hostia! ¿Quién me ha visto? Me cago en la madre que lo parió. Creo que has hecho una nueva amistad. Una persona a la que Albion quiere ver entre rejas. Supongo que es peligrosa. Capullo. Así que venga, hombre, ¿en serio? Fijo. Bueno, ¿en serio? Vale, vale, vale. Cuidado, Ven, 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 ven. Vale, buena.
Buah, chaval, me he metido aquí en todo el mogollón. Uf, vamos. No lo había visto hasta que le tenía ya enfrente, tío. Esto no me convence, esto de darle aquí al botoncito. Me gustaba más el otro. Pero bueno, da igual, nos tendremos que adaptar. Vamos a poner una trampa aquí y vamos para arriba, ¿no? Para arriba. Para arriba está. Esto va a ser. Pero aquí es donde está el este de datos, tío. No estará arriba del todo. Bueno, da igual. Max, ¿este es el robot araña, correcto? Según el número de serie, coincide con la pieza del robot que encontramos en la toa. ¿Puedes ver quién lo usó por última vez? Lleva el robot araña fuera de esa sala. Necesito conexión directa para obtener más información de nuestro amiguito biseccionado. Yo me encargo. ¿Esto qué es? Nada. No, por aquí no puedo entrar, tío. Que allá hay uno. Allá hay uno, por ahí no puedo entrar, me cago en la mar. A ver, piratea cámara. Ese es el robo araña que dice. Piratea cámara. Buah, esto es afuera ya, tío. Hemos registrado su denuncia y le atendemos. Nada, de momento no. Vamos a por él. No sé si esa puerta podremos entrar. No lo tengo ni idea, ¿eh? Pues no. Tócate los pies. ¿Qué leches hacemos aquí? A ver si tienen alguno... No. No, pero esto para volver... No, tío. ¿Dónde leches está? ¿Cómo podemos extraer? Hostia, que viene alguien. ¿Quién es esa? Contratista de... Me cago en la madre que lo parió. ¿Cómo podemos pasar por aquí? Es que esto no me convence mucho, ¿eh? Vamos a por él. ¡Hostia, venga! Chaval. He oído algo. Cago en la madre que me parió. No. Menos mal, tío. Necesitamos una manera de entrar, pero no tengo ni idea ahora mismo, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a poner una trampa por si acaso. ¿Viene alguien más? ¿Cómo leches paso yo aquí? ¿Piratear? No. Tengo que piratear eso, tío. Analizar. Hackeable. Pero no me deja, ¿no? La munición. ¿Qué es esto? Desactivar. Ah, vale. Esto es para poder entrar por aquí. Vale, vale, vale. Joder, tío. Pero claro, ¿cómo hay leches entro yo ahí? Es que ahí no veo nada. Abrir y cerrar. Vale, lo tengo. Pero ¿cómo pasamos por ahí? Con el robot araña, tío. ¿Pero dónde? ¿Por dónde, tío? Esa es la pregunta. ¿Por dónde paso yo con el robot araña ahí? ¿Será por fuera? Analizar. Hackea. No sé qué será eso. Pero, tío, ¿cómo paso yo ahí? ¿Están vuelto locos? ¿Qué pone ahí? ¿Subir? Puerta del laboratorio. Bueno, tronco. Ah, espérate, espérate. A ver si lo puedo hacer desde aquí. Ya me vale, piratea. ¡Ahora! Chaval, me cago en la mar y yo buscando ahí como un loco. Esa abertura de ahí parece un buen punto de salida. Aunque esté roto y le falten algunas patas, ese robot aún puede saltar y colarse por conductos de ventilación. Es una buena forma de moverse por comisaría sin ser detectado. Pobrecillo, hombre. Pobrecillo. Pues va a ser que no, ¿eh? ¿Por aquí?
Sí, por allí. No, no, no pueden. Ah, claro, por eso era, estaba esto. Vale, vamos. Abrir, cerrar. ¡Anda, tío! Me cago en la mar. Se cayó el pobre. ¿Cómo? ¿Tengo que volver otra vez? Yo para mí que tengo que coger y subir esto. Ahí estamos. A ver. Ya, pero claro, ¿cómo? Por aquí. Amigo. Ya te tengo. Bueno, más o menos. Por aquí. Pobrecito, tío. ¿Cómo va? El pobre. Es por allí. ¿En serio? ¿Quieren que salte yo? Sí, sí. Sí puedo, ¿no? A ver. ¡Vamos! ¡Amigo! Me cago en, ya está abajo del todo, tío. Di que sí, sí. Conmigo va la mala suerte. A todos lados. Amiguito. Amiguito, dime tú. Me cago en la madre que me parió. Hasta abajo del todo, tío. Alucina. Venga, a ver. No sé si habrá otra forma. Es que no hay otra forma, Cago en la mar con el robocito. Vamos, hijo. Vamos, hijo. Tuyo es. Vamos ahí. Perfecto. Y como siempre me pica la nariz. Míralo, míralo. A ver cómo leches llego ahí. ¡Es que no llega! ¡Venga ya, hombre! ¿Qué me estás contando, tío? Que no llego. No sé, no sé. Se les ha ido la olla. No llega, tío. No llego. No. Bueno, ya me caigo. Bueno, vale. A ver si salta más dejándolo pulsado, ¿sabéis qué os digo? Venga ya, tío, que no sa- es que no llega. A ver si hay alguna zona que no es normal. Subir. Claro, es que desde aquí imposible, claro. Pero claro. Pero es que no. A ver. Ahí estamos, bien. Siempre la tercera va la vencida. Vámonos, Robocín. Vale, ¿y ahora? ¿A dónde? Ah, por aquí. Hostia, ¿dónde estoy, tío? Virgen santa, cuánta basura. Tendrás que abrirte paso saltando para llegar al siguiente conducto de ventilación. Uy, casi llega ahí. No, ahí no llego. Ahí no llego. Y bueno, saltando. Pues anda que salta esto cojonudo, Vale, vamos. ¡Vamos, amigo! Ahí estamos. Bien. Vamos. Vale, ahí está. Esperemos que no venga nadie, Por aquí, ¿no? Por aquí. Vale, pues sí, sí, por aquí. ¿Qué ha pasado con Hostias. ¿Quién decidió que su trabajo ya no era eficaz? Ahora una corporación sabe limpiar nuestra ciudad mejor que el cuerpo de policía que lleva protegiéndonos desde tiempos inmemoriales. Mientras la lucha contra el crimen sea una... ¿Por dónde? ¿Por aquí? El crimen no desaparecerá. Eso sería malo para el negocio, ¿no? ¿No te fijas ahora con que alguien solo quiere lo mejor? Hostia, no, he vuelto a mi mismo lado, ¿no? Yo creo que sí, tío. Sí, estoy hecho un lío. El atentado de la TOA es el ejemplo perfecto. Un montón de polis perezosos y con sueldos demasiado altos se durmieron al volante. Pues bueno, ahora no pueden seguir al volante. No, he venido por aquí, tío. Madre mía, vaya lío, chaval. Pero lío, lío. Lío es una mujer con dos malíos. Hostia. Madre mía, de verdad, El que me vea dirá, este chico está loco. Qué pena. Vale, vale, es por aquí. Bien, vale, vale, ahí estoy yo. Ese soy yo. Venga, ven. Vale, ahora hay que... ¡No! Me caí. No. Sí, porque hay que saltar hasta allí. Bien, bien. Bien, mi granuja, bien.
Vale, ahora por aquí. Y ahora por aquí. Bien. Ya casi estás. Ya casi estás. Atraviesa ese último. Ya estoy, estoy en ello. Estoy en ello, Martin. Martin McFly. Vale. Abre ahí y ya está. Muy buena. ¡Vamos para adentro! Ahí estamos. Recoger. Vale. ¿Nos vamos? Huye de la zona, hombre. Hecho. Analizando el robot araña y accediendo a sus discos internos. Mientras analizo sus datos, tú deberías aguantar el ala. A menos que quieras explicarle a tu nueva, privatizada y fuertemente armada policía por qué te has colado en la comisaría. No, no. Claro, ¿por qué no? No, 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 no. Vale, por aquí me puedo ir tranquilamente. Allá hay un tío. Uy, ¿por dónde? Sus datos están seguros con el SIRS. Si no tienen... Vale, vámonos. Hasta luego. El fragmento de robot araña que encontraste tiene un módulo GPS por satélite que envía sus coordenadas de manera periódica a un complejo terrestre. Venga, Bax, no me dejes plantado. ¿A dónde vamos? Te paso las coordenadas del complejo. El complejo terrestre. Desenterrando el pasado. Investiga el complejo terrestre. ¿Dónde está eso? A ver, uff. Aquí el metro. Viaje rápido para allá y vamos para allá. Aunque teníamos que dejarlo ya, ¿eh? Ya llevamos casi 40 y tantos minutillos. Pero, joder, ha molado, tío, la ladilla ahí. Vale, bien. Genial. Eso sale. A ver. Cómo mola el juego. Es una pasada, ¿eh? Bueno, ya me haré yo el tema de... Me he dejado ahí bastantes piezas y cosas, ¿sabéis? No creo que vuelva a entrar más en el juego a la comisaría, pero bueno. El complejo terrestre. Vale, vamos a ir hasta allí. Lo vamos a ir dejando ya. Hostia, mira, hay más por aquí incluso, tío. Desbaratar propaganda. 02. Rescatar defensores liberados. O sea que queda otra más de propaganda de esa. A 200. Mira, una moto que me va a venir de escándalo, tío. Me imagino que se manejará igual, ¿no? Bueno, igual. A ver. ¡Uy, qué mareo! Vale, es allí. Como mola, tío, la noria de noche y todo, tío. ¡Qué guapo! Vale, es aquí abajo. Quieto es usted, señora. Bueno, quieto. Investiga el complejo terrestre, vale. ¿Cómo me cuelo, Bugs? Detecto una red de vigilancia que protege una zona debajo del puente. Accede a ella para echar un vistazo al interior. El historial GPS de la araña emite una señal constante a estas coordenadas. El misterioso testigo que vio a los terroristas tuvo que venir a este encantador y húmedo lugar varias veces. Es un buen lugar para hacer rollos turbios. O para arrojar un cadáver al Támesis. Exacto, también de verdad. Para eso también vale. Bueno, gente, lo vamos dejando. Mira, ahí está el guardia, ¿no? ¿Está el guardia ahí? Sí, vaya que sí está ahí. Pero pasa que me va a ver. Bueno, iremos a ver el próximo capítulo. Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por verme. Ese like que siempre ayuda. Y suscribirse al canal que ayuda bastante. Nos vemos. Un saludo. Chao.